probablemente sería corcho. Evidentemente que había corcho ya en esta época. Había cornoques, había... O sea, esto se sabe. Y probablemente también se hacía como en las ánforas. El corcho permite quitar y poner como nuestras botellas de vino. Pero las ánforas que provenían de muy lejos, si lo que había dentro no lo ibas a tocar en un tiempo, se podía hacer como una pella de barro, de arcillita, y se secaba. Incluso se ponían las iniciales de la persona que había hecho lo que había dentro del inventario para que fuera como una marca de calidad, como una marca de perfumista o de, enólogo, o de un enólogo. Es decir, esto es mío, esto lo he hecho yo. Hay testimonios clásicos de esto. No podemos aseverar cómo se tapaba este concretamente. Pero los arqueólogos, porque esos no son arqueólogos, son más historiadores de texto clásico, nosotros consideramos que esta es la forma de la historia, porque además se han encontrado concreciones del relleno, del núcleo de arena, muchas veces que está todavía pegadito a la fresa. Bueno, ¿y para qué se utiliza? ¿Dónde han aparecido? ¿En qué contextos? Cosa que nos dará pistas de para qué se podían utilizar. Junto con los testimonios de los clásicos. Evidentemente sabemos que en el mundo ibérico tenemos fuentes escritas que no están publicadas, que no están traducidas. El perfume tiene unos matices, primero, tiene el matiz, tiene matices que nosotros no entendemos. Esto no es el bodybell, a ver cómo huele opio, porque huelo bien, porque seduzco. Primero, yo certezas no tengo, porque no las tengo. Y porque sabéis que siempre os digo que cuanto más estudio, más me alejo de ellos. Y más tengo claro que no les entiendo. Debería ser lo contrario, yo debería estar cada vez más segura, pasan los años investigando. No. Cada vez me alejo más de ellos. Lo hablaba con Martín Miguel. Y a él le pasa igual. Dice, cuanto más estudio los textos clásicos, más me alejo de ellos, Gema. Y digo, me pasa a mí lo mismo. Porque entiendo que son sociedades tan diferentes. Primero porque no son cristianas. No tienen esa herencia que tenemos nosotros, cristiano medieval. Y eso lo rompe todo. Por lo tanto, en un perfume, aparte de seducción, de belleza, de... que no podemos negarlo, que no lo hubiera, tenía unas propiedades aromaterapéuticas. Es decir, se utilizaban los perfumes con unas funciones y con unas finalidades. Todos sabemos que el aceite esencial de lavanda relaja en la almohada, y si no lo sabéis, probad. Estáis nerviosos o tensos, unas gotitas de aceite esencial de lavanda en la almohada. Y realmente se duerme mucho mejor. O cuando tenemos un constipado, está el pecho de pino, la resina de pino, la trementina, los trementinaides medievales que curaban con la resina de estos catarros. Es decir, no solo es el perfume, es también la sanación, las propiedades terapéuticas que puede llevar aparejado. Pero hay algo más. ¿Quiénes portaban los ungüentarios? ¿Sabemos quiénes eran? Nada tiene que ver con nuestra religión, no podemos entenderlo, pero sí tengo que deciros que los ungüentarios podían contener perfectamente plantas, ungüentos y brebajes con principios psicoactivos. Esto está registrado desde la antigüedad. Lo registra Calderón de la Barca, porque en La vida es sueño, es Egipmundo, lo drogan con mandrágora y con opio.